Good morning, kids. How are you? Welcome to our English class. Today we are going to talk about whose. This is an interrogative adjective, and we use it to ask someone, to ask to whom belongs something. Whose es una palabrita, es un adjetivo interrogativo y es una palabra que me va a ayudar a preguntar a quién le pertenece algo. Por ejemplo, ¿de quién es este borrador? ¿De quién es este lápiz? ¿De quién es esta pintura? ¿De quién son estos colores? Okay? So in English, we're going to use it to ask to whom belongs something. En inglés lo vamos a utilizar para preguntar a quién le pertenece algo. So this has a connection with our last subject. Esto está conectado o está relacionado con nuestra clase anterior, en la cual habíamos visto el posesivo sajón. Y recordemos que el posesivo sajón lo utilizábamos para decir a quién le pertenecía algo. Y si nos acordamos, por aquí arriba en la pantalla les voy a escribir, el posesivo sajón era una comita, un apóstrofe, class S, era un apóstrofe más la S, que le colocamos al nombre de una persona para decir a que le pertenece algo. For example, I could say, podríamos decir, this is Sam's book. Este es el libro de Sam. Y como utilizamos, entonces como les decía, el apóstrofe y la comita me representaban, esta apóstrofe y esta S me representaban posesión, es decir, me decían que el libro, book, le pertenece a Sam. ¿Listo? Entonces hoy vamos a ver cómo preguntar a quién le pertenece algo. Entonces decimos que utilizamos whose. Hay dos formas. There are two ways to ask. Tenemos dos formas de preguntarlo. Number one. Whose plus object plus is this? Entonces, tenemos primero whose, que me va a que significa de quién. Luego vamos a colocar o a decir el objeto por el que vamos a preguntar a quién le pertenece. Y finalmente vamos a colocar is this. Aquí uso is this porque estoy hablando de una sola cosa. Cuando yo hablo de una sola cosa, de un solo color, de un solo lápiz, de un solo libro, voy a utilizar is this, ¿ok? And the other one is whose plus object plus are these. Aquí entonces tenemos el whose, que significa no de, de quién. Luego vamos a colocar o a decir el objeto por el que estamos preguntando a quién le pertenece y luego are these. ¿Por qué aquí utilizo are these? Entonces, aquí voy a utilizar are these porque estoy hablando de varios objetos. ¿Listo? Entonces, recuerden, cuando van a hacer la pregunta, primero decimos el whose, luego el objeto o los objetos por los que estamos preguntando a quién le pertenecen, y luego vamos a colocar, si estoy preguntando por una sola cosa, voy a colocar is this. Pero si estoy preguntando por varias cosas como libros, cuadernos, colores, papeles, voy a utilizar are these, ¿ok? Entonces, la primera voy a decirlo, this. ¿Listo? Recuerden que la pronunciación de la primera, de esta, es this. Y de la segunda es these. Lo hacemos un poquito más alargado, these. ¿Ok? Now, for example, whose clay is this? Remember that clay means arcilla. Entonces, aquí estoy preguntando de quién es esta arcilla. And, as you can see, como podemos ver acá, clay is one thing. Aquí solo estoy preguntando por arcilla, o sea, una cosa. Entonces, por eso utilizo is this. ¿Ok? And how we answer this? ¿Cómo podemos responder esta pregunta? So we use it's Dana's clay. Entonces, vamos a colocar primero it, luego el nombre de la persona a quien le pertenece, más el apóstrofe en S, más el apóstrofe y la S, es decir, el posesivo sajón, para decir que esta persona es el poseedor,
y luego voy a colocar el objeto que esa persona posee. ¿Ok? Second example. Whose colored pencils are these? ¿De quién son estos colores? So here, colored pencils. Colored pencils is plural. Aquí estoy hablando de varias cosas, de los colores. Como no es un solo color, sino son varios colores, por eso utilizo are these. ¿Ok? And how we answer this question? So I'm going to say, they're Michael's colored pencils. Para responder esta pregunta, voy a utilizar, entonces, como es plural, como estoy hablando de varias cosas, voy a utilizar el they. Luego voy a colocar Michael's, que sería la persona quien lo posee con el posesivo sajón. Luego el objeto que posee. ¿Listo? Entonces recordemos siempre para preguntar a quién le pertenece algo, voy a decir whose, luego el objeto. Y luego el is this o are these, dependiendo si estoy preguntando por una sola cosa o por muchas cosas. Ok, so that's the explanation for our today's topic. Esta es la explicación de nuestro tema del día de hoy. And now we are going to work in our student book. Ahora vamos a pasar a al student book. So please everybody open your student book on page 28. Page 28. Okay, here we have our student books, page 28 and page 29. We are going to work in this today. So please everybody repeat after me. Play. Glue. Paint. A colored pencil. Paper, tape. Good job. Now, I'm gonna open this one. So, what are we gonna do here? Here, I'm gonna ask a question and you're gonna answer. Okay? We are going to look to whom belongs the object. Vamos a mirar a quién le pertenecen estos objetos. If it is Sam's or their Amy. Si son de Sam o son de Amy. ¿Listo? So, for example, we are going to see number one, that is here. Aquí tenemos el número uno. Number one, whose clay is this? Aquí me están preguntando de quién es esta arcilla. Whose clay is this? Como la arcilla está al lado de Sam, I'm going to answer, voy a responder, it's Sam's clay. Number two, whose tape is this? Tape. So here we have number two, tape. It's in Sam's sight. Está en el lado de Sam. So I'm going to say, it's Sam's tape. Number three, whose glue is this? So you're gonna find number three here, that is glue. Remember, glue es pegante. And it belongs to Sam. Le pertenece a Sam. So to answer, whose glue is this? I'm going to say it's Sam's glue. Number four, whose paint is this? We are going to search for number four. It is here. And they say, whose paint is this? Sam or Amy's? Yes, they're Amy. So I'm going to say it's Amy's paint. Number five, whose paper is this? Here we have number five. Whose paint is this? It's Amy's paper. And number six, whose color pencils are these? As we are talking about not one, but many color pencils, we use are these. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Como no estamos hablando de un solo color, sino de varios colores, utilizamos are these al final de la pregunta. Whose colored pencils are these? They're Amy's colored pencils. Okay. Now we're going to page 29. Okay. And we're going to see this one. So for answer, I'm going to ask a question, and to answer these questions is about point B.
Voy a decir una pregunta y nosotros tenemos que, de acuerdo al número, mirar si está en la mesa de Mila or in Matt's table, o si está en la mesa de Matt. ¿Listo? Entonces, number one. Is this Mila's glue? Is this Mila's glue? Entonces, aquí vamos a mirar. ¿A quién le pertenece este glue? ¿Está en la mesa de Mila o de Matt? Miren la diferencia y la imagen. Yes. So the answer would be, it's Mila's glue, right? Number two. Yeah, is this Mila's clay? Is this Mila's clay? ¿Este clay está en la mesa de Mila o de Matt? The Matt, right? So the answer is no, it isn't. It's Matt's clay. Number three. Are these Matt's colored pencils? Are these Matt's colored pencils? So look the difference. Miren la diferencia entre la number four and number seven. Los colores que me preguntan en la imagen 3 están en la mesa de Matt. Y la pregunta es, are these Matt's colored pencils? ¿Estos colores son de Matt? So my answer is yes, they are. Number four. Is this Mila's paint? Is this Mila's paint? So here, the answer is yes, it is. ¿Por qué la respuesta es yes? Porque este tipo de pinturas, como lo observamos en la imagen número 4, está efectivamente en la mesa de Mila. Number 5. Is this Matt's tape? Is this Matt's case? Yes, it is. Entonces, si miramos, esta cinta está en la número 9, es la número 9, que está en la mesa de Matt. Porque la de Mila is pink, it's different. Tiene un diferente color. And finally, number 6. Is this Matt's paper? Is this Matt's paper? So we're gonna see picture number 1 and number 10. Vamos a mirar la hojita de papel, paper, número 1 y la 10. There is a difference. Hay una diferencia. So, is this Matt's paper? No, it isn't. It's Mila's paper. Okay, guys. So, that's our explanation for today. Please, as homework, you are going to do, you are going to go to your workbook. Van a ir a su workbook como tareita y van a hacer la página. You are going to do page 28, ¿vale? Vamos a hacer la página 28 como tarea de nuestro workbook. Okay, guys, that was for our class today. Thank you so much for coming. Hope you have a great day, and I'll see you in our next class. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Bye, bye.